El presidente López Obrador ya salió a decir que la oposición prepara un golpe de estado técnico en su contra, en alianza con el Poder Judicial. Eso es la crónica de una estrategia anunciada. Si López Obrador y Morena, en el dado caso de que llegaran a perder la presidencia o la Ciudad de México, ¿qué haría el presidente? Lo que ya hizo hace años. Denunciaría la complicidad de las autoridades electorales, acusaría fraude, desconocería los resultados de la elección, tratando de producir un caos postelectoral. Y como afirma el famoso politólogo Adam Pejorsky, la democracia es partidos que pierden elecciones. López Obrador no quiere reconocer si pierde, para así regresarnos al viejo régimen donde el partido oficial llevaba a cabo elecciones de Estado y tampoco perdía. Pero aún así los propagandistas y los porristas del gobierno dicen que no, que la democracia no está en riesgo. Cuando el presidente acaba de anunciarnos que si pierde, va a decir que hubo fraude.